Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esa gestión económica que, bueno, ha aumentado la presión fiscal, tiene récord de recaudación, pero aún así seguimos aumentando la deuda. Y sí amigos, es un poco extraño que en un contexto creciente de ingresos fiscales, el gobierno español, recordemos, ha alcanzado un nuevo récord de recaudación de impuestos, incrementándose un 8% hasta abril del 2024. Bueno, pues como te decía, es extraño que sin embargo, pese a esa aparente bonanza fiscal, contraste con el continuo aumento de la deuda pública, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad y la eficiencia de la gestión económica actual. En este vídeo quiero que examinemos cómo estas políticas fiscales y económicas están impactando en la economía y sobre todo en esas finanzas de nuestro país. Primer punto, bueno, pues ese aumento de la presión fiscal con recaudación récord. Y es que en los primeros cinco meses del 2024, la recaudación fiscal en España ha alcanzado cifras históricas, con un aumento del 8,2% en los ingresos por impuestos en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que ya había también esa subida de impuestos. Los ingresos por IRPF aumentaron en un 18,2%, mientras que los ingresos por IVA crecieron hicieron un 6% y los impuestos sobre el patrimonio un 19%. Este incremento se debe en parte a bueno, la eliminación gradual de las rebajas temporales de los tipos impositivos que se implementaron para mitigar esas tensiones de precios en bienes esenciales. Contraste con el aumento de la deuda pública. Y es que a pesar del incremento de la recaudación fiscal, el déficit de las administraciones públicas sigue siendo muy importante. Es verdad que en los últimos tiempos ese déficit ha disminuido ligeramente en un 3,1% respecto al año anterior. Sin embargo, la deuda pública continúa en ascenso debido al incremento del gasto público. En particular, los gastos crecieron un 4,9% interanual, impulsado por un aumento del 16%, ojo, en el interés de la deuda y del 12,1% en las inversiones. Debemos recordar que esa deuda pública de la que vamos pagando los intereses no es más que un impuesto diferido. Es un dinero que estamos gastando ahora y que tendremos que pagar en algún momento nosotros, las próximas generaciones. Estamos haciendo gasto y se lo estamos cargando a las próximas generaciones. Este aumento del gasto sin una correspondiente reducción del déficit pues ha llevado a un aumento en la deuda pública. Según el Banco de España, la deuda pública alcanzó el 113% del PIB en 2023, una de las tasas más altas de la historia reciente de España. Esta situación es insostenible a largo plazo y plantea riesgos significativos para la estabilidad económica consecuencias económicas y sociales y es que el aumento de la presión fiscal y la elevada deuda pública pues tienen varias implicaciones negativas para la economía española y hemos dicho que al final esa deuda pública es más presión fiscal no ahora pero sí en el futuro en primer lugar la alta presión fiscal pues puede desincentivar la inversión y el emprendimiento como está pasando reduciendo ese dinamismo económico. Las empresas y los autónomos, que bueno, pues ya están golpeados por esos altos costes operativos y por esa competencia global, pues ahora se enfrentan a una carga fiscal que limita su capacidad de crecimiento y de contratación. En segundo lugar, el aumento de la deuda, de esa deuda pública, pues implica mayores costes de financiación para el gobierno, mayores impuestos que tenemos que sacar de esos presupuestos anuales. El incremento de esos intereses de la deuda, que ha subido un 16% en el último, año, pues desvía recursos que podrían haberse utilizado en inversiones productivas o en mejoras de los servicios públicos, se dice siempre seguridad, educación, bueno, pues han tenido que ir destinados a pagar los intereses de la deuda. Esto al final crea un, un círculo vicioso donde el aumento de la deuda lleva a mayores costes de intereses, lo que a su vez requiere más deuda para financiar el gasto corriente. Y sí, te estoy contando esta recaudación récord de impuestos, pero que, bueno, pues lejos de, de ser una noticia que diga, bueno, pues vamos a endeudarnos menos, seguimos endeudándonos a un ritmo importante y esto pues genera muchos problemas. Yo te voy a pedir que te suscribas a este canal. Que le des a la campanita, aceptes todas las notificaciones, que compartas este vídeo con todo aquel que le pueda interesar y que consigamos llegar cuanto antes a un millón en esta comunidad para que así entre todos pues, podamos presionar y podamos tener algo que decir, que se nos tenga que escuchar a la hora de bueno, pues estas soluciones que se da a la economía y que en la mayoría de los casos. Simplemente son más cargas para el sector productivo y claro, pues cada vez el sector productivo puede producir menos y tenemos más problemas para que las cuentas del Estado, las cuentas de nuestra economía cuadren. Así que... Suscríbete, comparte el vídeo y muchas gracias. Falta de reformas estructurales. Y es que un aspecto crítico en la gestión económica del gobierno es la falta de reformas estructurales necesarias para mejorar esa competitividad y esa productividad de la economía. Española. Y es que aunque la recaudación fiscal ha aumentado, los problemas estructurales, como la alta tasa de desempleo y la baja productividad laboral, persisten en nuestra economía. La economía española necesita reformas que fomenten la inversión en tecnología, la mejora en la educación y formación profesional y la flexibilización de ese mercado laboral. Un mercado laboral más flexible, aunque todo parece que estamos trabajando para lo contrario, para mayores indemnizaciones, para más trabas a ese mercado laboral, a esa contratación. Así que la gestión económica del gobierno español se caracteriza por ese aumento récord de la recaudación fiscal, un continuo incremento de la deuda pública, que bueno, pues plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad y la eficacia de esta Gestión. La alta presión fiscal y el aumento del gasto público sin una reducción significativa del déficit, pues están llevando a una situación de creciente endeudamiento que pone en riesgo la estabilidad económica del país y que pondrá en riesgo esos servicios para las próximas generaciones que tengan que ir pagando esa deuda. Así que, como veis, es crucial que se implementen reformas estructurales y que se adopten políticas fiscales más equilibradas. Tenemos que asegurar un crecimiento económico sostenible y tenemos que evitar una crisis de deuda en el futuro. Tenemos que evitar que en el futuro no se pueda gastar en mejores servicios, en inversiones productivas, porque haya que destinar todo ese dinero al pago de los intereses de la deuda, del dinero que nos estamos gastando ahora, incluso cuando tenemos récord de recaudación fiscal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante este análisis de esa recaudación récord en impuestos. Yo te voy a pedir que te suscribas a este canal, no te van a subir los impuestos, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en nuestra economía, en nuestro tejido empresarial, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.